Silencio absoluto. Hasta los animales. Ah, como si una plaga hubiese asolado el pueblo. Obra de esa víbora de Flavio. Hace tiempo que deberíamos haberle sacado las entrañas. Vayamos a la cámara. Legionarios. Deben de ser hombres de Flavio. A por ellos. ¡Vosotros! ¡Media vuelta! ¡Acabad con los intrusos! Supuestamente por la historia supongo que debería haber pasado por otro sitio, pero sí. Que no tengo munición. Au. Me has hecho putitas. Creo que tu caballo tiene menos vida que tú, hijo puta. Que no huyas. Lo siento, pero me hace mucha gracia cómo se han muerto. Piel. Coño. Pues sí, bien. Era Flavio todo el rato. Trajo a César y a los romanos aquí para conseguir el poder. Nos fiamos de él. Hicimos mal. Abajo. ¿Abajo dónde, tío? Vale. Por orden de Flavio, nadie, repito, nadie puede entrar aquí. Patata. Ahí, matadlo. No, no, con la vez. Son listos, son listos. No van buscando la muerte. Uy, me he cargado a este. Hola.
está fortificado. Tranquilo, mi amor. Ya podrías quitarte tú de en medio al otro, ¿no? Había una entrada ahí. Uy, perdón. Una entrada putísima madre ahí. Y yo entro por todo el medio. Eres consciente, ¿no? La cámara se abre, despierto. Mira, la cámara. Parece que les da miedo abrir la puerta. Están huyendo. Cuidado, no sabemos qué hay dentro. Debemos descubrir qué ha pasado. Un planeta Tierra. ¿Es un sueño? Hemos entrado en la Duat. ¿Quién podría imaginar una Tierra así? El hombre no debería acercarse tanto a los dioses. ¿Quién creó esto? ¿Los propios dioses? Es la historia del mundo. Bayek. Bayek. Es Hepzibah. Oh, Miseni. Que tu vida termine aquí en el polvo del desierto. Han matado a mi mejor amigo. Debemos detener a Flavio. ¡No! ¡No lo dejaré aquí! ¡Merece un funeral digno! Este es el del principio del juego, tío. El que se alegra tanto de vernos. Adelante, Bayek. Estoy contigo. Hepzibah no sabía nada de la orden. No tenían razón alguna para matarlo. Flavio le arrancó el corazón para enviarme un mensaje. ¡Fue él quien mató a Gemu! Esposo mío, acabaremos con esto. Pero un desgraciado, o sea, es que no le ha pasado nada bueno en la historia. Es que no le ha pasado nada, pero es que ni siquiera en las secundarias. Pero es que eso no lo contaría yo ni como bueno porque la ha pasado de su puto culo. Sí, 4 o 5 polvos, pero... Bayek. Encontraste al pobre Hepzibah. ¡Rabia! Pero si estaba todo el mundo muerto, ¿no? Vi lo que pasó. Fue horrible. Los romanos entraron en la cámara. Septimius y Flavio tenían objetos que la abrieron milagrosamente. Hepzibah quiso pararlos, pero fue detenido. Entraron allí y surgió un fuego azul. Yo traté de escapar. La aldea entera perdió el juicio y se desplomó. ¿Ves? ¡Han destruido Siwa! ¡Deben morir! ¡Hay que poner fin a esto! Bayek, Aya. Las oraciones de todo un pueblo os acompañan. Daremos descanso a Hepzibah. Después, buscaremos justicia. Es que no la pasará bueno. No la pasará bueno. 4 polvos. Y encima 4 solo, o sea, es que es un desgraciado. Es un desgraciado. Que vengan los embalsamadores. Rezamos para que Anubis acepte este adorno que sustituye a su corazón. Y que Hepzibah pueda caminar libre en el campo de juncos. Hepzibah, viejo amigo. Oh, Hepzibah. ¿Cuánto necesito tu ayuda, Seni?
Hepzefa habría querido que tuvieras esto. El arma que tanto apreciaba. Es un honor. Me da igual si es peor, es mejor. Pero yo pienso matar a Flavio con su espada. ¿Qué es esto? Ah, vale. Unos aldeanos atraparon a un legionario para interrogarlo. Flavio se dirige a Cirene y Septimius a Alejandría. Yo mataré a Flavio. Hay una granja en la frontera de Cirene. Puede que allí alguien haya visto pasar a Flavio. En cuanto a mí, le arrancaré el corazón a Septimius. Parece que la tragedia nos sigue a donde vayamos. Quizá deberíamos aceptarlo. Es duro. No quiero abandonarte, pero... Cada vez que piense en ti, pensaré en Gemu y en todo lo que hemos perdido. Yo también. Mientras tanto, mataremos. Adiós, Aya. ¿Qué ha sido de la necrópolis? ¿Qué ha sido de la necrópolis? Antes la teníamos siempre impecable. Por respeto. Pero desgracia de cojones. O sea, ya te digo yo que no le ha pasado nada bueno. Que un desgraciado de mierda. Es un puto desgraciado, o sea. ¡Eres un héroe! No, no, lo que es un desgraciado. O sea, no le ha pasado nada bueno el cabrón. Yo lo que no sé es cómo no ha tenido pensamiento suicida, ¿eh? Este tío es... Me cago en la puta. Mentalmente es fuerte, eso sí. Bueno, sí que tuvo, ¿no? ¿O no? Mira, mira, mira. Esa es la espada de... ¡Esto! Esto es la espada de la venganza. No, si culpa tiene un cojón y medio. Eso ya lo sabemos. Hombre, a ver, es que técnicamente... A ver, sí, quien tenía el cuchillo era yo. Pero quien... Que por cierto, ¿por qué tengo otro caballo? ¿What? No sé. Flavio no se detendrá hasta llegar a Roma. Oh. Uy. Ah.
Todo me importa una mierda. Nada me detendrá. Quiero ver el corazón de Flavio latiendo en mi mano. Qué crudo. Y encima tienes una perfecta espada para cauterizar la herida en el momento. Grande y feroz Flavio. Una tierra de prados y cultivos, pisoteada por los romanos. Esta será la granja que decía Aya. Alguien debe haber visto pasar al león. ¡No soy tu enemigo! Creo que estamos en el final del juego, pero no lo tengo muy claro en ningún momento. Lo siento, es que era tan dulce. Una vez me ayudó a curar a un perro herido que cayó en un cepo. ¿Qué es lo que le ha pasado? Lo he visto antes. En Siwa. Busco al devorador de almas causante, a Flavio. ¿El procónsul? Ese sucio saco de mierda mató a mi hijo, arrasó mi pueblo y ahora marcha por tus tierras a la luz de Amon-Ra. Ven, soy Bayek de Siwa. Revisemos la granja. Busquemos supervivientes. Praxila, de esta tierra de locos. ¿Hola? Ah, vale. ¿Qué haría Flavio algo? Pobres granjeros de Siwa. Ahora. Estaban en su camino. Pero quiero saber qué le han hecho. Bueno. Tampoco está tan mal. Todavía quedan soldados aquí. Tengamos cuidado. Queda totalmente igual. Tengo el arma de la venganza ahora mismo, ¿vale? O sea, hola. Nene, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Capas rojas y el pusilánime con la cabeza de león. Escogieron a los fuertes, granjeros, mi hijo Kade, todos. Luego vino él. Ojos oscuros, parecía un cuervo. Me dieron ganas de lanzarle piedras. Llevaba algo dorado en las garras. Lo mantuvo en alto y graznaba mientras caían ante él. Algunos por su mano, otros por sus seres queridos. Contra natura, todos gritando, llorando, por
muriendo, muriendo. ¿Cómo es que...? Nadie se fija en Nenet, la vieja de los ojos nublados. Pero yo en ellos sí. No grité. Me mordí la lengua hasta que me hice sangre. Encontraremos a los hombres que hicieron esto. Date prisa, niña. El cuervo voló al norte al hogar de la cazadora. Eso graznaban los capas rojas. ¿Me traerás a Cadé de vuelta? Lo haré. Flavio también se llevó a mi hijo. Llevemos a Nenet a mi carro. ¿Vas a seguir a Flavio? Debo hacerlo. ¿Por tu hijo? Por todos. Por todos los hijos. Lo sabía. Debes echarlo mucho de menos. Cada segundo, despierto o dormido. Os volveréis a ver en el campo de juncos. Eso este carro no está muy bien, ¿eh? ¿Nenet habló del hogar de la cazadora? Sí, Cirene, el refulgente pórtico de la conquista romana. Está al norte. Si Flavio está allí, lo encontraré y destruiré cada fibra de su ca. Cuando llegues a Cirene, busca a mi amigo Diocles. Le confiaría mi vida y la tuya. Es un magistrado que escucha a los demandantes en el ágora. Dale esto. Ojalá remita la locura en esta tierra. Yo rezo porque encuentres justicia, Bayek. ¿Por qué se llevarían al hijo de Nenet? La sombra de la ciudadela sobre Cirenaica es alargada. Los rumores dicen que el general Agripa y Flavio se preparan para la guerra. ¿Contra Egipto? ¿Acaso dudas de su ambición? No. No pararán si no intervengo. Llevaré a Nenet a mi clínica en Balagre, al sur del templo de Asclepio. Aunque allí ya tenemos bastantes problemas. Os encontraré si puedo. Vale. ¡No! ¡Adoradle! ¡Adoradle! ¡Marte reencarnado! Flavio les ha sorbido el seso. No es... ni bueno ni natural. Esta parte me recuerda al 1. Sobre las llamas, Flavio quemará tus... Cualquiera que robe Silfio. Flavio ha convertido a este hombre en su portavoz. Anda. Qué bonito.
A este no lo voy a asesinar con hoja oculta. A este lo voy a asesinar con la espada. ¿Esta es la refulgente ciudad de Cirene? Veamos cómo han aplicado los romanos su civilización a los griegos. Templo de Zeus. Regresó de Balacré trastocadísimo. Me exigía los impuestos del año. Quemaron mi granja cuando me negué. ¿Seguro que eran hombres de Leandro? Mi mujer decía que desafiarlos no traería nada bueno. Y siempre tiene razón. Leandro pagará. Tienes mi palabra. ¿Tu palabra, Diocles? ¿Se plantarán mis campos quemados? ¿Revivirán mis cabras? Estoy harto de ti y de esta tierra. ¿Tu palabra? ¿Qué extorsión te ha producido nuestro magistrado más venerado, egipcio? Praxila me dijo que viniera. Soy Bayek. ¿Se encuentra bien? Lo mejor posible, viendo cómo Flavio profana vuestras tierras. Llevo siguiendo el rastro de ese malnacido desde Siwa. ¿Y los rumores? Ciertos. Y que se prepara para la guerra. Un opresor más. La estabilidad no volverá a Egipto, invasión tras invasión. Flavio va a hacer de Egipto una inmensa tumba. Gobierna desde la Acrópolis, pero se codea con los romanos. Rezo porque la suerte te acompañe, Bayek. Yo me ocuparé de su perro faldero, que es Leandro. Búscame cuando seas leal a Cirene. Gracias, Diocles. Es hora de que mi hijo entre en el campo de juncos. A Flavio. No necesitamos credo ni adoctrinamiento. No acechamos en las sombras, avanzamos bajo la luz. Solo es propaganda de la Orden de los Antiguos. Flavio os ha convertido en los enemigos de la libertad. Los hijos de Prometeo, nos seguiréis. Solo sirviendo a la Orden podréis salvaros. ¿Sí? Nuestro deseo es que el mundo sea como es. Sálvate de esta. Un lugar de orden. El libre albedrío que proponen estos embaucadores no existe. Nadie debe escucharles. Dicen que la gente debe ser libre para tomar sus propias decisiones. Quieren que vivamos sin leyes ni restricciones. ¿Debe ser el ladrón libre para robar tu ganado? ¿El asesino debe ser libre para extinguir la vida de tu hijo? No podéis detenernos. Tendremos nuestro nuevo mundo. No escuchéis. ¿Qué son tres? Me cago en la puta. Saber. Nada sucede al azar. Todos los eventos que presenciamos. Flavio. Tengo un regalito. Un regalito llameante. ¿Un momento?
El destino de nuestro fundador está en juego. Te esperas. Que todavía todo el mundo va a manos de este hijo de puta. ¡Incúmbite! ¡Nunca nos ne desquendas! Mejor no llamar la atención por aquí. Llámala. ¡Sírame a sus mujeres! ¡Vamos a mí! ¡Memento cuando fuéramos! ¡Toque vos mori, dermis! ¡Último encore! ¡Senta, se cure a tu vida! ¡Solteras, donde una! Vale, tres golpes. ¿Qué? ¿Qué? ¿No te gusta el fuego? ¡Hijo de puta! ¿De qué nivel es? ¿De qué nivel es que me ha matado de tres golpes? Perdón, me he dejado llevar un poco por la ira. No nos traerá nada bueno. Zeus protegerá a nuestro fundador. Filakitai, por favor. ¿Eres un protector? ¿Tienes un momento? ¡Stultisang! Si me ven, me atacarán. ¡Mete! ¡Junas! Todos debéis arder. Todos y cada uno de vosotros. Hola. Ah, vale, es un nivel 34. Oh, no. ¿No te gusta el fuego? A lo mejor te gusta un poquito más el corazón. ¡Stante! ¡Mola! ¡Hola! ¿Por dónde se entra? Tú te ves, tío, en teoría estos me lo mueren. Que me los voy a cargar. ¡Quémate! ¡Arde! Vale, ahora sí. Ah, no. ¿Se entrará por el techo?
Por el techo no, pero casi. ¿Acaso crees que no siento cómo merodeas por las sombras, Bayek de Siwa? He seguido el rastro de muerte y demencia que has dejado desde mi hogar. Ahora responderás por la muerte de mi hijo, Romano. No, egipcio. Ahora tú te arrodillarás ante tu dios. No es tan fácil. ¡A mi hijo! ¡A mis amigos! Arte. ¿Por qué no me mataste cuando pudiste en Alejandría? Deberías haberte unido a la orden. ¡Nos necesitáis! ¡No son más que trucos! ¡No! Sorpresa. El hombre que mató a mi hijo, escondido en otro templo. Tu amigo Medjay Hetsefah también era bastante cabezota, como lo es tu hijo. ¿Cómo que cómo lo es? Está muerto. Tu tiempo en la arena ha terminado. Tu mente acabará por rendirse antes o después. O la de todos los demás. Es que no puedes sentir mi poder. Mi potencial. Da igual. No eres más que un granjero. Camelleros e invertidos. Eso es todo lo que hay. Cabrón. ¡Privaste a mi hijo de la eternidad! Suplica clemencia, Pedro. Vaya, suplicando. No te queda nada. Se hacen invisibles, creo. Solamente es que se hacen invisibles. ¡Basta! ¡Da la cara! Se están transformando en amigos. ¡Te arrancaré el corazón! En amigos no, en gente que hemos matado. En amigos suyos, claro. ¡No eres un dios! ¡Apenas eres hombre! ¡Un golpe! ¡Serás juzgado en la Duat! ¡Toma! Flavio, ¡mi hijo! De eso es de lo único que no me arrepentiré nunca. ¡Jamás tendrás descanso! Por su muerte, la orden se arrodilló ante mí. ¡César incluso tenía Roma! Me dio un imperio de 1000 hijos, cada cual más grande que el anterior. ¡Cobarde! ¡Mátame! ¡Cobarde! ¡No pierdas el tiempo!
¡No puedo hacerlo! ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo! Tranquilo, papo. No. Yo te perderé para siempre. No para siempre. Te estaré esperando en el campo de juncos. Me ha dado un escalofrío por todo el cuerpo. Esta reliquia debe seguir oculta. Allá debe saber que el ka de nuestro hijo descansa.